Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, bella alma, ahí donde te encuentres. Bienvenido a este tu canal con tu amiga Nieves Martínez, o Nieves La Paz Interior, que así me encuentras en Facebook y en Instagram, y Nieves Paz Interior en Telegram. Bienvenido si eres nuevo a esta tu casa, es un placer. Si eres nuevo, te pido que le des un me gusta. Si ya llevas más tiempo con nosotros, déjanos un me gusta, dale a la campanita para que te avise de todos los videos que vamos subiendo, de todo lo que estamos compartiendo también en esta gira maravillosa. Me encuentro en Lima todavía, a punto de salir a Montevideo y con muchas ganas. Estoy muy feliz porque en unos días ya estaremos dando nuestros cursos y en Montevideo. Con lo cual estaremos muy contentos. Cuando vean este video, que es una grabación, como comprenderán, estamos manteniéndonos al tanto para estar todo activo, estaremos en Montevideo. Y el día de hoy tengo a mi querido amigo Arlequín, que lógicamente siempre está dispuesto a estar dando lo mejor para todos ustedes de forma constante. Así que, bienvenido, mi querido amigo, ¿cómo estás? Hola Nieves, tesoro, ¿cómo estás? Bueno, saludo a todos, te saludo a ti también, cariño, y a todos los seguidores, por supuesto. Y bueno, vamos a continuar con nuestras tertulias, bien sea en gira, bien sea en grabada, lloviendo, con nieve, con temporal. Aquí estaremos siempre dando nuestra opinión sobre los sucesos que acontecen. Y bueno, vamos a ir analizando un poco el panorama, ¿no? Porque como no podemos confiarnos de lo que nos cuentan en las cajas negras esas malditas, pues entonces tenemos que ir aclarando un poco la situación por nuestra cuenta, ¿no? Así es, Así truene, llueve o relampaguee, aquí que estamos nosotros aquí y estamos. llevando en nuestras tertulias la verdad, lo que nosotros pensamos, sentimos y estamos discerniendo de la mejor manera en este propósito. Estamos hoy con un tema que realmente está fuerte porque hoy quisiste tocar que la élite ha sido descabezada. A ver, Arlequín, ¿de qué estamos hablando? Cuéntanos. Pues ya ha muerto Rothschild, que era, digamos, el cabeza, ¿no? de esta élite. Su hermano, que era el Pindal, para los que no sepan lo que es el Pindal, el pene del dragón. Y su hermano murió hace ya 2 años, lo asesinaron también en un yate. La reina de Inglaterra ya murió también. Y Rockefeller, pues también murió. O sea que ahora mismo, pues digamos que las cabezas que estaban dirigiendo este circo, pues ya han desencarnado o han sido asesinadas, pero de cualquier forma han desencarnado. Y ahora, pues lo que estamos viendo es el caos, del desorden, de sálvese quien pueda. O sea, ahora mismo lo que hay es lo que queda de élite, porque las cabezas ya han sido eliminadas. Ahora lo que queda de esta élite, como podemos ver en la comunidad europea, que ya estamos viendo también que se está dividiendo, ¿no? Pero lo que se ve ahora, pues, es una serie de movimientos de gente, sálvese quien pueda, luchando por su supervivencia, queriendo mantener el tipo contra viento y marea, que no se les note. Están tratando de seguir mintiendo, obviamente, ya sabemos que el mentiroso, la única forma que tiene de salir airoso de las mentiras es sacar más mentiras, ¿no? Entonces entran ahí en un bucle, mentira tras mentira, donde ahora ya, pues bueno, se está viendo ya todo el tema del cambio, del Del clima. cambio. Sí, cómo se está viendo toda la situación, ¿no? O sea, es que parece ya de niños chicos, ¿no? Por un lado están rompiendo los pantanos, rompiendo las presas de agua, y ahora te quieren decir que hay sequía en un mundo que el 80% es agua. Te quieren convencer de que los bosques se queman solos cuando tenemos imágenes y vídeos de helicópteros lanzando fuego a los bosques. O sea, ya se está viendo todo tan evidente, están actuando de una forma ya tan descontrolada, que esto es ya ese sálvese quien pueda. O sea, ya los cabezas han desaparecido, ahora estamos en modo sálvese quien pueda, cada uno corre para un lado, están comenzando ya los procesos, ya se está procesando
a varios ministerios, a varios ministros, a través de en todo el mundo. A Trudeau se le está procesando ya también, se le están poniendo las denuncias. Sea, ahora vamos a asistir. Yo creo que ahora sí que viene ya el momento de agarrar los popcorn, las palomitas y sentarse a ver qué va sucediendo. Y bueno, pues que no se le dé mucha importancia a lo que veamos, porque no van a poder ya conseguir el objetivo. De hecho, la agenda también reventó en la bolsa, o sea, colapsó la agenda esta 2030, colapsó en bolsa y además como consecuencia de ese colapso, pues la mayoría de las empresas madre que estaban o corporaciones que estaban financiando esta agenda, entre los que estaban JP Morgan, BlackRock, Vanguard y todas estas situaciones, pues se han retirado, o sea, se han retirado de la agenda también, ya es público que se han retirado de la agenda. Entonces, ahora ya la agenda tampoco tiene ya ni financiamiento siquiera, o sea, no hay gente detrás, capital suficiente para financiarlo. La misma historia le está sucediendo a Centro Europa, ¿no? La guerra que tenemos en Centro Europa con Ucrania, se están quedando sin armas, están enviando soldado al frente dándole 10 balas. O sea, tú dime a mí, un mercenario que va a luchar ahí a Ucrania y que le 10 balas para que pelee, ¿no? O sea, es ya todo un caos. Agarraron, lamentablemente, no entiendo por qué los colombianos se meten en esta historia, pero agarraron como 1.500 colombianos presos en Ucrania, lo agarraron los rusos. Como prisioneros, ¿no? Porque ellos, los colombianos, se habían ido a Ucrania como mercenarios. Sí, ellos llegaron allí de mercenarios, expertos guerrilleros de la guerrilla colombiana, expertos en armas, expertos en lucha, expertos en guerrilla. Se envalentonaron, les pagaron bien, aparentemente, que después muchos ni les pagan siquiera, pero se fueron para allá a luchar a Ucrania y ahora llegaron los rusos y agarraron presos a 1.500. Que ya lo han mandado para Siberia. O sea, tú dime a mí ahora un colombiano de Barranquilla o de Cali o de Medellín y que te lo metan en Siberia. Imagínate. O Ya sea, me dio frío. sí, es bastante fría la situación. Entonces, bueno, ya te digo, es todo ahora mismo un caos. Ya están saliendo muchas cosas a la luz también. La misma comunidad europea ahora está queriendo mentalizar a la población de que se prepare para una guerra con Rusia, y Rusia lo que está esperando, pues que le den el motivo. O sea, Rusia está en una actitud donde ahora mismo Ucrania se ha quedado sin armamento, la Organización del Atlántico Norte, pues también se ha quedado sin armamento, los países europeos ya no tienen armamento de esta guerra de Ucrania. Putin la ha sabido trabajar muy bien porque lo que ha hecho ha sido una guerra de desgaste, por eso se ha hecho tan larga. O sea, la intención de Putin era ir desgastando los arsenales de tanto de Ucrania como de los que estaban apoyando a Ucrania. Y bueno, ahora pues se encuentra Europa en una situación donde parece ser que los ejércitos europeos tienen armamento para una semana, que es el mínimo recomendable para no entrar en caos. Pero claro, con armamento para una semana, ¿cómo se pueden plantear entrar en guerra contra Rusia? O sea, no tiene sentido. Yo creo, por lo que veo, por lo que estoy viendo así a nivel geopolítico, Nieve, que estamos ya en un momentito muy gracioso, muy lindo, donde esto ya se está despedazando. Lo único que sí veo, y esto ha sido siempre la bandera de lo oscuro, es mucho cinismo. O sea, hay mucho cinismo, ellos se van a querer dar todavía como que son los vencedores, como que ellos son los fuertes, como que ellos son los que mandan, ellos son los que saben hacer las cosas, pero es todo, pues, los faroles que se tiran los gringos en el póker, ¿no? Es un poco bla, 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 donde en definitiva después cuando miras por detrás de bambalinas, en realidad no hay nada. O sea, aquí estamos hablando ya de un tonteo, de un pataleo que hay, de una farsa que están dando. Ellos están acostumbrados a la mentira, entonces no es de extrañar que sigan mintiendo. Llevan toda su vida mintiendo, son expertos en mentir.
Ya hemos visto lo que han hecho con la luna, lo que han hecho con la Tierra, con la forma de la Tierra. Ellos la mentira la saben trabajar muy bien y siguen con sus mentiras, que es lo que hasta ahora lo ha mantenido ahí. O sea, ellos han mantenido gracias a la mentira, ¿no? Y entonces no podemos esperar ahora que vayan a decir verdades o que las verdades salgan a la luz de forma voluntaria por parte de ellos. Que se están descubriendo las verdades, por supuesto, porque siempre se ha dicho, ¿no?, que al final la verdad sale y es lo que está sucediendo, que está saliendo la verdad. Ahora no podemos esperar que sean ellos los que la reconozcan, la verdad. Ellos siempre van a decir que la verdad es mentira y ellos van a mantener siempre que su mentira es la verdad, ¿no? Entonces ese ha sido siempre el juego, poner a la verdad como mentira y a la mentira como verdad. Sí, disfrazar el cuento para que la gente se sienta muy complacida, porque de pronto escuchar la verdad como tal, también hay mucha resistencia de las personas para escucharla. O sea, la gente cuando le estás diciendo una verdad entra en negación porque entra el personaje diciendo, no, no, yo no puedo estar equivocado. O sea, ¿cómo que me estás diciendo de qué se trata? Y ahí entra la gente en esta disonancia cognitiva que están tan fuerte y tan frecuente. Yo he visto también que muchos de los personajes en determinados medios de comunicación están como desapareciendo. Aparte de toda la parte económica, hay una pequeña o gran transformación en el fondo que ya se está moviendo en otras direcciones. Perdón, no entendí el final, Nieve. Me entró una llamada y se me bloqueó el audio. Claro, te digo que he visto que también algunos medios de comunicación, tanto impresos como cadenas importantes, están teniendo un movimiento en el juego de los personajes y no solo en el plano económico con los Rothschilds y todos estos personajes, que también estamos viendo las monarquías, cómo se están viendo afectadas, y también los medios están teniendo un descabezado así importante. ¿Qué opinas al respecto? Sí, los medios de comunicación ahora ya están queriendo dar marcha atrás, ya están queriendo cambiar la narrativa. Pero bueno, ahora el único problema grave que tienen los medios de comunicación es que, por desgracia, todo lo que han dicho está grabado. Claro. Entonces, ¿de qué les sirve que quieran dar marcha atrás cuando todas las noticias que han dado, todo lo que dijeron, todo lo que hicieron, está ahí en la hemeroteca, está ahí todo grabado? Entonces todo eso ahora se va a ir en su contra, igual que se irá en contra de la policía lo que están haciendo ahora, ¿no? A mí lo único que me preocupa un poco todavía es cuando veo a los agricultores, a los ganaderos, a los transportistas en toda Europa que están haciendo una labor magnífica, que están luchando. No están luchando todavía como debieran, porque todavía tienen un respeto a la autoridad, cuando en realidad esos señores ya no son autoridad, porque son solamente mercenarios trabajando para delincuentes. Pero sí me preocupa que quieran negociar, o sea, a mí me preocupa que quieran sentarse a hablar. Ellos tratan de llegar a los organismos oficiales para sentarse a hablar. ¿Qué vas a hablar con gente que son criminales, psicópatas, y que lo que no debería es de estar caminando por la calle en libertad? O sea, que ya lo que hay que pedir es al ejército y a las fuerzas del orden público, lo que hay que pedirle es que detengan a esa gente y que los metan en prisión. O sea, no hay ya nada que negociar. O sea, llegar ahora a hablar con von der Leyen, a decirle que queremos que nos mejoren las condiciones de la agricultura, que se tenga en cuenta los productos nacionales y que no se le dé preferencia a los productos extranjeros, como que se está riendo de ti en tu cara. O sea, Totalmente. es legitimar a estos señores y a estas señoras que no son nadie, que nadie los ha puesto ahí, porque no están puestos por el pueblo, están puestos por corporaciones. Entonces, ¿cómo te vas a sentar a negociar con un delincuente que nadie lo ha puesto ahí? O sea, no puedes ser tan ignorante, no puede. Incoherente. Claro, es una incoherencia, ¿no? O sea, que tú vayas de buena fe a decir, venimos aquí a expresar nuestros problemas, a expresar nuestras dolencias, a reivindicar nuestros derechos, pero eso se lo tienes que decir a una autoridad de verdad.
con una autoridad de verdad, tú puedes hablarle en esos términos, pero lo que no puedes hablarle en esos términos es a un delincuente psicópata que se está riendo de ti en tu cara, que han asesinado a los mayores en todo el mundo, que están metiéndole fuego a los bosques, que están haciendo barbaridades, robando por todas partes, y ahora que vas a sentarte a negociar, los vas a legitimar, les vas a dar el poder de que negocie contigo. Hay que tener, yo creo, más dignidad, ¿no? Yo creo que hay que ser más digno y decir, no, yo con ustedes ni negocio siquiera. Yo creo que esa sería la buena actitud de este sector primario que se está enfrentando, que les dijera ya a los dirigentes de la Comunidad Europea, mira, que con vosotros no vamos ni a negociar. Y ustedes lo que van a ir a la cárcel y vamos a preparar un paro nacional o europeo, un paro indefinido, y no vamos a trabajar, ni se va a trabajar, ni se van a poner las carreteras habilitadas hasta que esta gente no entre en la cárcel. O sea, no es hasta que no me den lo que yo les estoy pidiendo. Es que ellos no son nada, nadie, para que te den nada. No Claro. tienen nada que dar. Ya hemos visto qué es lo que dan. Y lo único que dan es mentira, soborno, encubrimiento para ellos llevarse la ganancia y les vale, madre, les vale todo lo demás, ¿no? Claro, en primer lugar hay que entender que estas personas no te representan y que han firmado acuerdos diferentes monitos en cada país con estas entidades que ni se han puesto a pensar en ti en ningún momento. Entonces, querer negociar tu país, tus terrenos, tus tierras con unas entidades que lo primero que te van a decir es, a mí me da igual, aquí está lo que firmó el señor no sé qué o el señor no sé cuántos. Y eso es lo que importante porque yo tengo que recuperar ese dinero que invertí de esa manera y cómo se lo hayan gastado no es mi asunto. Y ahí es donde la gente comete el error de querer establecer una negociación con alguien que no tiene ninguna intención de negociar y que además a ellos les importa muy poco lo que suceda contigo. Entonces, como dices, esta paralización tiene que llegar a donde a todos les duela, porque es muy triste, como se está viendo ya en algunos, ahora la gente lo entiende. La tribu no se movió en beneficio de, ay, pues son los agricultores, ay, a mí me da igual, ay, los pescadores, pues a mí me da igual, ay, los taxistas, pues a mí me da igual. Yo no soy taxista, yo no soy agricultor, pero ahora que faltan la comida en los supers, ah, ahí ya me afectó lo que pasa en el planeta. Claro. Ahora la fuerza la está teniendo el sector primario. Por Y eso eso me es importantísimo. parece que pierden esa fuerza. Ellos ahora mismo pueden bloquear carreteras. Los transportistas, si no transportan las mercancías, los supermercados en las ciudades se quedan vacíos. Ahora mismo la fuerza, ellos tienen la fuerza. Ellos pueden darle la vuelta a la tortilla. Lo único que no deben de equivocarse es en las demandas. ¿Qué es lo que demanda? No hay que demandar derechos, no hay que demandar leyes, no hay que demandar productos fitosanitarios legales. No hay que meterse en eso. Eso se habla con las autoridades competentes. Estas señores y estas señoras no son autoridades competentes, son delincuentes. Entonces, con delincuentes no se negocia. Lo que tienen que demandar ahora el sector primario y Lola Guzmán en España, que parece ser que se ha convertido en la Agustina de Aragón española en cabeza de los tractoristas, pues si me oye Lola Guzmán, que dirijan los tiros por ahí, ¿no? La demanda que de verdad hay que hacer es a los militares y a las fuerzas del orden a que esta gente vaya a prisión, que vayan a prisión. Y el paro que se haga, que sea indefinido y no se vuelve a la normalidad hasta que esta gente no entre en prisión. Eso es lo que sí va a darle la vuelta a la tortilla. Si se negocia, te van a marear y te van a mandar otra vez para casa para después, dentro de 3 meses, que tengas que volver a salir. Y todo eso es tiempo que ellos van ganando para robar más y robar más y robar más, porque a la final ya sabemos que ellos pues tienen sus búnkers, tienen sus lugares por ahí escondidos, y a la final pues ellos agarran su plata, cuando ya se ven perdidos, agarran su plata y se marchan y ahí os quedáis. Entonces, ¿qué se va a negociar con esta gente? Esta gente lo que hay es que agarrarlo ahora antes de que se marchen, meterlo en prisión, requisarle todas las propiedades que son del pueblo, porque eso es dinero robado al pueblo. Entonces, quitarle todas las propiedades, quitarle todos los bienes, meterlo en prisión
y que ahora sea el pueblo el que elija un gobierno legítimo, que no se deje engañar más con las elecciones, que las elecciones ya hemos visto que están siempre amañadas. Entonces, no hay nada que negociar ahí. Claro. Y realmente, en ese sentido, los militares, que dejen de estar al servicio de estos señores que les están pagando, porque son servidores públicos, y públicos es del pueblo. Entonces, realmente, a quien tienen y deben ese servicio y a quien deben honrar es justamente a la población, no a los cuatro ricachos de turno, que nada más usan a todos estos ejércitos y demás para su propio beneficio. Es muy complejo. Es muy complejo, Nieve, y muy vergonzoso. Es vergonzoso porque además estos militares hicieron un juramento de bandera. Ellos juraron defender al pueblo y ahora están actuando como mercenarios. Ahora son Exacto. gente pagada y ellos defienden a quien les paga. Y ese no fue el juramento que hicieron. Y ahí, pues, yo creo que es la Legión la que tendrá la última palabra. La Legión es la que va a tener que decidir qué es lo que se va a hacer, porque la Legión, si la Legión también ha perdido el honor, si la Legión también se ha vendido, pues entonces ya estamos hablando de cosas muy distintas. Pero hasta ahora, bueno, la Legión siempre ha tenido una relación muy linda con el pueblo siempre admiró y aplaudió a la Legión, y la Legión siempre ha estado muy, muy del favor de los débiles, ¿no? La Legión siempre ha estado en esa actitud de defender al débil. Si ahora la Legión se queda callada y tampoco actúa, que es la que podría poner un poco las cosas en orden, sobre todo en España, porque si en España la Legión actuase, ya empezarían a actuar otros cuerpos especiales también en Francia, también hay Legión, se pondrían ya a trabajar de otra manera todos los militares a nivel europeo, pero yo creo que ahora mismo, tal como está la situación, son los militares los que deben ya de meter en prisión a toda esta casta de delincuentes y que sea el pueblo el que apoya a los militares. Es el pueblo el que tiene ya que tomar la rienda de todo esto y no negociar. No, no hay nada que negociar. ¿Qué vas a negociar? Se ríen de ti en tu cara. Se están riendo ahora en tu cara. Entonces, ¿cómo te vas a sentar a negociar con quien se está riendo de ti? O sea, es absurdo, va en contra de la propia dignidad, ¿no? De la gente que quiera negociar. No, no les recomiendo ni a los agricultores ni a nadie que renuncien a su dignidad, ¿no? Arlequín, estamos viendo por otro lado que con la caída de los Rothschild, y con eso cae también el sistema bancario que conocíamos hasta ahora, está habiendo un movimiento de juego que los BRICS están ya ejerciendo mayor posición, ya cada vez hay más países. Estaba escuchando que México también ya quiere entrar al BRICS, que es probable que entre en este año. El dinar iraquí ya se ha movido, el Zimbabue, el oro está teniendo una revaluación importante. ¿Qué podemos esperar de este movimiento económico que se está dando a nivel mundial? ¿Sabes algo, Arlequín? Sí, lo que se está esperando ya es que en el día 1 de abril comience ya el sistema cuántico financiero, porque ahora ya están quebrando 23 bancos, han quebrado en esta semana en Estados Unidos, los bancos nacionales están ya siendo también intervenidos, se está interviniendo a los bancos nacionales de cada país. Y lo que se espera es que esté todo listo para el día 1 de abril, que falta pues Un veintitantos mes días, menos. o menos de un mes, y que para el día 1 de abril se pusiese ya en marcha el sistema cuántico financiero y se le empiece a dar la vuelta a todo esto. No hay que tener miedo, o sea, la gente que tenga dinero en el banco no lo va a perder. Okay. Las cuentas están ahí, entonces lo único que se va a hacer después es una conversión de lo que tenga cada uno, pues se le convertirá en el modelo, en la moneda que se quede después como patrón, ¿no? El patrón oro se va a implementar, o sea, el patrón oro, los BRI ya lo están implementando y en el 2025 el patrón oro tiene que estar ya establecido. ¿Se van a quedar las criptomonedas? ¿Se van a quedar los bitcoins? No lo sé, todavía ahí no llego, no llego
a ver qué va a pasar con el Bitcoin, qué va a pasar con las criptomonedas, pero sí que va a haber un cambio absoluto, o sea, va a haber un cambio brutal en lo que es la economía. Va a haber un cambio en cómo ejecutar las transferencias, las transacciones internacionales, todo esto va a cambiar en sobremanera de cómo se está llevando ahora, porque de lo que se trata es de que haya una transparencia absoluta. Y eso es lo que va a otorgar, eso es lo que da el sistema cuántico financiero, que no puede haber ya dinero negro, no puede haber ya, se haga con criptomonedas, se haga en efectivo, se haga como se haga, el sistema cuántico no permite ya, por su constitución, por su estructura de cómo está constituido, no permite ya que haya corrupción. O sea, todo se queda transparente, hay un seguimiento continuo de cualquier dinero que se está moviendo, que eso no quiere decir que haya impedimentos para que el dinero se mueva. O sea, una cosa es que el dinero se mueva y otra cosa es que no haya quien lo controle. El dinero se moverá, pero no tiene por qué estar el dinero controlado. O sea, nadie te va a controlar. La gente no debe de tener miedo a decir, es que ahora no vamos a poder comprar, no vamos a poder vender. Sí, se va a poder hacer todo sin control. Lo único que se va a controlar es que no haya mala praxis, o sea, que no haya mala fe, que no haya mala intención. Eso sí se va a controlar mucho. Lo que no se va a controlar es el movimiento económico y tu libertad de mover dinero como tú quieras moverlo, de llevarlo, transportarlo, de comprar o de vender. Esa libertad sí se va a respetar, pero todo va a ser muy transparente. Para que no haya otra vez estas cosas de dinero que funciona bajo mesa, que funciona tras bambalinas, donde nadie sabe qué está pasando. O sea, esa oscuridad es lo que va a desaparecer. Ahora vamos a tener una economía mucho más sana, mucho más fuerte, porque habrá mucho más dinero, pero también será mucho más transparente y más equitativo también. O sea, lo que se va a tratar ya es de ir eliminando las desigualdades. Eso es lo que viene ahora en los próximos años, a partir del 26. De aquí al 26, pues tenemos que resolver la papeleta como la tenemos ahora, ¿eh? Claro. Y está habiendo también muchísimas personas que antes inclusive pagaban con tarjeta todo, ahora están volviendo a tomar conciencia de la importancia del dinero en efectivo, porque además llegas a muchos países y de pronto, pues no, es que pague con tarjeta, pero ¿por qué voy a pagar con tarjeta? No me da la gana, quiero pagar en efectivo. O sea, ay, es que no tenemos cambio. Entonces, es una forma también de que muchos dueños de negocios controlan a todo el mundo y a todos los trabajadores a través de los pagos con tarjetas forzadas, ¿eh? Sí, ha habido en Escandinavia, Suecia, por ejemplo, el papel moneda casi no existe ya, o sea, todo se paga con tarjeta, ¿no? Y todo esto es lo que hay que tener cuidado, no ir cayendo en esas trampas. No hay que te dicen que te pinte el pelo de verde y la gente se pinta el pelo de verde. Y ahí es donde no se debe de caer, ¿no? Luego esperamos a los marcianos de fuera y tú te lo pintas de verde. Claro, para que me sorprendan a mí, sorprendo yo, ¿no? En vez de que me llegue el marcianito verde, pues me hago yo el marciano y ya está. Y así nos va, ¿no? Porque como no hay criterio, como no hay nada que todo es lo que diga la tele, lo que diga la tele es lo que se hace, ¿no? Y eso pues se está pagando muy caro y espero que la gente se esté dando cuenta de lo caro que sale hacer lo que dice la tele. Y si caro sale el protestar, pues que sepan que más caro todavía sale el callar, ¿no? O sea, el que calla otorga. Si ahora la sociedad se calla y sigue tragando, no solamente están empeñando el futuro de sus hijos, sino que además van a terminar por destrozar el mundo, ¿no? Esto se está poniendo en una posición en la que el pueblo ya tiene que tomar la rienda y responsabilizarse. Pero es que además yo de verdad me quedo atónito cuando veo que la policía les pega y no son capaces ni tan siquiera de ejercer su derecho a la defensa propia, ¿no? Porque la defensa propia es sagrada y ningún policía tiene derecho a pegarte. Y eso lo sabemos desde hace muchos años. Esto no es nuevo. O sea, desde que empezaron las democracias se sabe
de que el derecho a la manifestación es libre, te puedes manifestar libremente y sobre todo si vas en paz y no tienes nada que esconder y estás reclamando algo que es justo, el derecho a la manifestación es totalmente libre y que las autoridades te peguen está prohibido, no se puede. Entonces, en el momento en que un policía te levanta la mano, tú ya lo único que te queda es ejercer tu derecho a la autodefensa y sin embargo se acobardan y se quedan como bloqueados y les pegan y los veo que sangran y la verdad que me da mucha pena ver un espectáculo tan bochornoso de cómo se aplasta la dignidad de la gente, de cómo se aplastan los valores democráticos que tanto han vendido, es que de verdad, Nieves, tú has vivido la época de Franco igual que yo. Y ahora, ¿qué está haciendo la policía? Lo que hacía la policía, lo que hacía cuando Franco. Y entonces, el show de sacar a Franco del Escorial y poner a Franco como un dictador y que ya hemos salido de la dictadura para ahora tirar a la policía contra el pueblo, igual que se ha hecho de toda la vida cuando tú quieres mantenerte en el poder, sí o sí, ¿no? Que es lo que se está viendo, ¿no? O sea, que quieren imponer una serie de normas, sí o sí, pasándose por la ingle la democracia, pasándose por la ingle la voluntad del pueblo, ¿y qué lo va a hacer ahora? ¿Mandando a los perros a que muerdan? ¿Le va a mandar ahora a la policía que le den con las porras? Que están llegando a traerse policías extranjeras para que no tengan empatía. Como van con los cascos y con los chalecos puestos, que pone policía en español, la Claro. gente se cree que son policías españoles y muchos son extranjeros que están vestidos de policías españoles, que los están trayendo. Claro, pero aquí hay dos cosas fundamentales. Una es este tipo de personaje que está detrás de ese casco, de esa máscara del otro lado, que está perdiendo absolutamente por ese dinero que era lo que estábamos hablando hace un momento, la entidad de servidor público se ha distorsionado completamente a quién está sirviendo y porque está sirviendo al que paga manda. Y entonces tú te crees que el que te paga es el gobierno y al gobierno lo subvencionan todos los habitantes, porque lógicamente con esos impuestos, esos tributos que la gente paga, con eso se subvencionan a todos esos funcionarios. No es que el gobierno te está regalando nada y es tu dueño. Entonces, aquí empieza a cuestionarte quiénes son tus verdaderos patrones, digamos, en ese sentido, si es que lo haces en un momento dado por dinero. Y por otro lado, del lado de la persona de a pie, digamos, vuelve a aparecer un viejo programa que tiene que ver con el programa Temor, con el miedo, donde todo mi poder personal, yo me olvido de que valgo algo. Y llega un policía y automáticamente sobaja todo y me controla y me domina. Me desempodero completamente. Y esto, lo que es un foco rojo, es que si queremos tener una nueva humanidad, tenemos que recuperar nuestro propio poder personal. Y ahí es fundamental saber también poner límites, reclamar tus derechos, decir quién eres, decir basta. Porque si no, no importa quién venga, siempre habrá alguien que te tenga que dirigir la vida y esto es fundamental. ¿O tú qué opinas, Arlequín? Sí, es lo que estamos hablando, ¿no? Que la gente se desempodera en el momento en que ven los uniformes, pero ¿qué uniformes? Si son mercenarios, no, no son autoridades. No son autoridades, son puros mercenarios pagados, se están vendiendo, como tú bien dices, a quien paga manda, y ellos dicen, bueno, pues este es el que me paga, y como yo lo que lucho es por mi sueldo fijo, que no me falte para yo mantener a mi familia, pues yo tengo que cumplir órdenes, que es lo que dicen todos, ¿no? Que cumplen órdenes. Pero mira tú de quién están cumpliendo las órdenes, y además ellos saben también de que la ley no lo exime de ese dicho de yo cumplía órdenes. ¿Por qué? Porque cumplir una orden ilegal no te exime. O sea, tú no puedes como policía, como guardia civil, como miembro de la fuerza del orden, tú no puedes cumplir órdenes ilegales, ¿eh? Por una orden tú no puedes ir a entregar un paquete de cocaína a un lugar. ¿Por qué? Porque te lo ha dicho tu jefe. Toma, aquí tienes 20 kilos de cocaína, ve y los lleva a tal casa y los entrega allí.
Ah, y tú eres un guardia civil y vas a entregar un paquete de droga. No, esa orden no es legítima, esa orden no puedes hacerla. Igual que no puedes levantar la mano contra un ciudadano. Lamentablemente, los impuestos no sirven para pagarle a la policía, los impuestos no sirven para mantener los gastos del gobierno. Los gastos del gobierno se mantienen con los fondos con los bonos del gobierno. Los bonos son los que se cotizan en Wall Street, en bolsa, y se convierten en dinero. Y aparte, ellos tienen la maquinita con la que hacen los billetes. Los impuestos, para lo único que sirven, es para quitarte a ti tu poder adquisitivo. O sea, a ti te hacen pagar impuestos que ellos se los roban directamente y se los reparten. Lo que hacen con los impuestos de la sociedad es repartírselo entre ellos y llevárselo descaradamente. Pero a ti te están quitando tu poder adquisitivo, te están quitando capacidad de inversión, te están quitando capacidad de desenvolvimiento y te están sometiendo a base de impuestos. En realidad, los impuestos, tú te acuerdas, Nieves, que con Franco no existían impuestos, existía el ITE, el impuesto de tráfico de empresas, que no lo pagaba nadie. Yo en aquella época tenía empresa y el ITE no lo pagaba nadie. Y si no Claro. pagaban nadie impuestos, y en Hacienda tampoco se pagaban impuestos, porque la Hacienda era, bueno, pagaban los que no tenían más remedio que pagar, los que era muy evidente que tenían que pagar, pagaban. Pero lo que era la mayoría del pueblo que vivía en el campo, que vivía por acá, por allá, no pagaban un carajo de Hacienda, no pagaban un carajo de impuestos. ¿Y cómo hacía Franco las carreteras? ¿Cómo hacía Franco los pantanos? ¿Cómo mantenía el país? Con los bonos del Estado. Los bonos del Estado es lo que eso se convierte en dinero. Y además tienes la máquina de la fábrica de moneda y timbre que la pones a imprimir y te imprime, siempre y cuando la uses con sentido común y con razonamiento, ¿no? Para no provocar inflación, para no provocar una serie de desequilibrios que se pueden provocar si no tienes tacto con este tipo de cosas. Pero el impuesto, la vergüenza que está sucediendo aquí es que el impuesto para lo único que sirve es para someter más al ciudadano y dinero que le sobra a ellos para llevárselo. Es de verdad de vergüenza. Es muy fuerte todo lo que estamos viviendo y hablamos de todo esto para que la gente se dé cuenta cada vez más del juego que está alimentando, porque lógicamente todos lo estamos alimentando con todas las situaciones y permitiendo cada vez más que todo, que estos señores crean una ley porque por sus pistolas y por sus tompiates hoy deciden que esto les conviene. Y bueno, te la imponen, y porque al fin y al cabo es algo impuesto, te la imponen y ya una vez impuesta, pues ve a quejarte, pero ellos ya aprobaron lo que quisieron y funciona para ellos, no para ti. Ellos no están pensando en ti. Por eso hemos dicho que no hay que negociar nada. Y además ya lo que queda ahora, ya te digo, ya están descabezados. O sea, los cabezas, los que financiaban todo esto, ya no están. Entonces ahora pues son los empleados los que están queriendo mantener el tipo, queriendo mantener el equilibrio. Ninguno de ellos quiere caer de rodillas. Entonces, ¿qué va a negociar con gente? Primero, que no son legítimos. Y segundo, que ya lo que están es luchando por una supervivencia. Mira lo que está pasando con Marruecos, ¿no? Mira lo que está pasando con Yemen. Mira lo que está pasando en un montón de países ahora mismo en el mundo. Del Congo ni se habla. Y al Congo lo están masacrando. Y del Congo ni se habla. Igual que no se habla de lo que está sucediendo con Marruecos y España, que ya es de risa lo que está sucediendo ahí. Y agarran los servicios de inteligencia marroquíes, agarraron trapo sucio tanto del Begoño como del marido, y no solamente del Begoño del marido, sino que se tiraron más arriba, ¿eh? Se tiraron por encima de la Moncloa y agarraron trapo sucio de todo el mundo. Y ahora, gracias a esos trapos sucios que agarraron los servicios de inteligencia marroquíes, están chantajeando a la corona y al gobierno español. Y se está permitiendo y se está dando unas concesiones y se están haciendo, ya estamos viendo cómo se está tratando el tema migratorio en España, ya estamos viendo lo que está sucediendo en toda Europa. O sea, esto ya es de vergüenza. Entonces, el despertar de verdad tiene que venir ahora ya. O sea, ahora es cuando la gente de verdad ya tiene que abrir los ojos, darse cuenta dónde está pisando, qué es lo que ha pasado
no lamentarse, porque lamentarse no va a servir para nada, el pasado ya es pasado, ya pasó, nos engañaron desde la Constitución del 78, todo esto comenzó Nieves en el 78. Entonces, el régimen del 78, pero además el régimen del 78 no es en España, el régimen del 78 se puso en toda España, en todo el mundo. Kennedy muere en el 69 y ya a partir de la muerte de Kennedy, que fue el pistoletazo de salida de este régimen, ya empezaron a hacer los preparativos y en el 78, o sea, 9 años después de la muerte de Kennedy, ahí es cuando empieza este régimen del Deep State. El Deep State comienza en el año 78 oficialmente a nivel mundial. Y ahí es cuando acaparan todo, ahí es cuando empiezan a hacer las infiltraciones en los organismos oficiales, empiezan a meterse en la banca, empiezan a meterse en la religión, empiezan a meterse en todas partes a partir de 1978. Y desde 1978 hasta aquí, ningún partido político a nivel mundial, no solamente de España, ningún partido político a nivel mundial ha sido legítimo. De 1978 hasta aquí, ninguna elección han sido legítimas, han sido todas trucadas, falseadas, engañosas. No se ha hecho desde 1978 hasta aquí, no se ha dado una puntada de hilo correcta. Todo lo que se ha hecho ha sido favorecer a un régimen de unos mafiosos que ya estaban organizados y preparados. Y en el 1978 fue cuando esta mafia dijo, ahora, y se lanzaron a nivel internacional, Sudamérica, Europa, Estados Unidos. Tú imagínate lo que han hecho con Israel, ¿no? Israel, no, no son Totalmente. israelíes, nadie del gobierno yo de israelí es israelí, son todos del coño su madre. Unos son franceses, otros son ingleses, otros son. Y ahí están los tíos gobernando un país que se inventaron, se lo sacaron de aquí debajo, dijeron, este es un país que se llama Israel. Y se lo tuvieron que tragar todo el mundo, ¿no? Y robaron las tierras a los palestinos. Todo esto se ha hecho con ese régimen del 78, que es el que ha mantenido todo este absurdo hasta ahora. Y mira por dónde vamos ya, ¿no? Claro, y además todo, aunque no lo crean, nada es una agenda improvisada, nada de lo que dan. Ellos, como dicen en México, no dan paso sin huarache. O sea, todo está perfectamente ligado, cronometrado y orquestado para hacerte sentir ahora X cosa, para luego venderte la solución, la alternativa. Ellos son los que te salvan, ellos son los que te controlan. Y bueno, ellos van muy fincados a que su agenda 2030, como ya sabemos, cumpla con todos los propósitos y toda la gente la vayan llevando a ese carril, ¿eh? Y bueno, en estos momentos creo que se les está ya cayendo el teatro de muchas cosas, porque efectivamente ya más arriba están dando un reversazo en todos los aspectos. Y digamos que los títeres de turno se están quedando así como, ¿y ahora qué? ¿Eh? Claro, los títeres ahora, las cuerdas que los movían, las cuerdas que los dirigían, se han caído. Ahora se han caído las cuerdas, ya no hay titiritero. Entonces, no hay titiritero, ¿qué pasa con el títere? Pues que cualquiera lo puede pisar. Ahora ya el títere se cae al suelo, ya no tiene la capacidad de movimiento y pasas por encima y lo pisas. Y ese es el consejo que le doy a la población y sobre todo a estos hombres y mujeres que están luchando en las carreteras y que están ahora queriendo sacar la luz afuera, pues que los pisen, que pisen a esos títeres y que no se sienten a negociar con ellos, que los pisen. Ya son títeres y ya no hay titiriteros. Hay gente que dice, bueno, pero es que aquí se está pasando una situación muy crítica en este país, en esta posición. Yo creo que así como en su momento lo tuvimos con los picos, aprendan a leer entre líneas, bellas almas, porque es que si no, no podemos decir tantas cosas porque estamos en el punto de mira de estas situaciones, tanto Arlequín como yo. Entonces, andamos cuidando las pinzas un poquito con el lenguaje. Entonces, bien importante, mis amores, nos han estado todo el tiempo tratando de controlar, amedrentar y demás. Tenemos que tener cuidado porque lo vimos antes y lo estamos viendo ahora.
Ay, pero es que no hay. Ay, es que no tengo. Ay, a veces hay que aguantar tantito una vuelta de tuerca, porque si por comodidad yo decido, realmente venderme a cualquier situación, también tengo que asumir la responsabilidad de esto. ¿O qué opinas, Arlequín? Sí, totalmente, totalmente. Puedes hacer todo lo que tú quieras en este mundo siempre y cuando seas capaz de asumir las consecuencias. Entonces, eso es lo que ahora se tienen que aplicar, ¿no? Eso es lo que, y que también se lo aplique el pueblo, porque las decisiones que tome ahora el pueblo, las consecuencias obviamente vendrán después, ¿no? Que se haga se va a quedar sin una reacción. Ya sabemos que todo es acción-reacción. Entonces, como tú actúes ahora, la reacción que venga de vuelta después es para la que tienes que estar preparada. Por eso estamos hablando de que ahora no es ya el momento de negociar, negociar que llevamos siglos queriendo negociar y qué se ha negociado, qué es lo que se ha hecho. Es mentira sobre mentira, mentira sobre mentira, promesa sobre promesa. Ahora estaba viendo al presidente de Cuba, ¿no? Porque la gente no tiene pan, están protestando. Y sale el tipo, el Canel, que todos juntos superaremos este momento. Y el tipo comiendo caviar en su casa, ¿no? Pero te dice, todos juntos vamos a superar esta crisis, sabemos que no hay pan, sabemos que estamos haciendo todo lo posible y todos juntos vamos a superar este momento. ¿Cómo todos juntos vamos a superar este momento si la gente no tiene un pan que llevarse a la boca? Y tú, hijo de puta, te estás comiendo langostinos y camarones y caviar y de fiesta, y los hijos de Fidel Castro por ahí con helicópteros en Miami y con deportivo. O sea, ¿cómo el pueblo puede consentir todo esto y que después salga un policía, te levante la porra y ya te achica y no hay ese coraje de decir que a mí no me pega nadie, que a mí no me toca a nadie, ¿no? ¿Sabes por qué está pasando esto, Nieve? Porque en el aire y en la comida no solamente están poniendo productos químicos, también están poniendo tranquilizantes. Están tranquilizando a la gente sin que se den cuenta. Entonces, la gente no tiene ese nervio que debería de tener, no tiene ese empuje que debería de tener para comerse a quien se le ponga por delante ante una injusticia, ¿no? Porque lo hemos visto además hasta con los niños. Ya no es lo que está sucediendo a nivel económico, a nivel agrario, a nivel político. Están desapareciendo 1.600 niños en España cada año de los servicios tutelares de menores, o sea, los servicios sociales que se llevan a los niños porque dicen que sus padres los maltratan, después los venden. Y están desapareciendo 1.600 niños en España de los servicios tutelares de menores. Y fue el gobierno el que dio una orden para que no se pasara por un tribunal tutelar de menores a la hora de llevarte a un niño. Te lo puedes llevar directamente. Solamente tienes que acreditarte como asistente social. Llega y dice, ese niño me lo llevo porque me da la gana. Y no hace falta que lo diga un juez. Te lo llevas. Terrible. Terrible, porque ni siquiera ahí los padres entran, ni pichan, ni cachan. O sea, Nada. realmente nada. Y hay Entonces, situaciones muy oscuras. es que están pagando por cada niño que se llevan, están pagando 68.000 euros, Nieve, más 4.000 euros mensuales de mantenimiento del niño. Pero es que encima, una vez que ya han hecho el negocio y venden al niño, ellos siguen cobrando los 4.000 euros mensuales y el niño ya no está. La situación. Hablemos de la situación. Hablemos de la situación, Arlequín. Hablemos de la situación. Porque tenemos que tener cuidado. Y sin embargo, nada de eso nos es ajeno, ¿eh? Porque realmente el que tú hagas oídos sordos a toda esa situación que está pasando muy cerca de ti, realmente, no te puedes llamar un ser humano si todo eso resulta que no te mueve en lo más mínimo. Necesitas darte cuenta que lo que estás viendo a tu alrededor, nada de ello te es ajeno. Y eres parte de todo eso y necesitas tomar conciencia
de todo lo que está sucediendo, porque hoy por ti, mañana por mí, nadie está exento. No lo estamos. Es fundamental en estos momentos. Bien, Arlequín, ¿qué le dirías tú a la gente que en estos momentos nos está viendo? ¿Qué sería la sugerencia? Porque vienen meses muy, yo preveo meses muy heavies. ¿Qué les dirías? Yo lo que les diría es que saquen ese coraje que deberían de tener, no solamente para enfrentarse, que deberían de enfrentarse, y no enfrentarse en el sentido de enfrentarse con la policía o enfrentarse, no. Es mucho más simple, Nieves. Esto se acabaría con que cada uno se quedase en casa una semana. O sea, un paro indefinido a nivel general, que no haya transporte, que no haya supermercado, que no haya ministerio, que todo el mundo se quede en casa. En una semana este problema se arregló. Ah. Pero además sin negociaciones, o sea, sin negociar. Única demanda, única y pertinente demanda, que todo el gobierno de pleno, incluido el rey, vaya a prisión. Ya. Hasta que no vaya todo el mundo a prisión, de aquí no se mueve nadie. Vamos a quedarnos en casa hasta que vayan todos estos hijos de puta a prisión. Ya, simplemente eso. Y se arreglaría todo. Sin pelear, sin que te dé la policía en la boca. No, 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 no. Te quedas en casa y así nadie te toca. Pero que se quede todo el mundo de una puta vez. Claro, pero sabemos que esto es muy complejo porque la gente siempre está muerta de miedo, ¿eh? Es que voy a perder, es que voy a perder, es que voy a perder. Y yo siempre diría, y siempre lo he dicho, a veces perdiendo vas ganando. Porque perdiendo vas ganando tu claro, propia libertad. Claro. Y claro. Dejas de ser un esclavo para realmente ser un ser libre y soberano y decir, basta. Sí. Además sería una gran lección para todos, ¿no? Sería ya el poder vivir de una forma digna. Sería recuperar la dignidad de la gente, ¿no? Y lo único que tienen que hacer es quedarse en casa. No hay que pelearse con nadie, no hay que ir a ningún lado. Un paro general de toda Europa o a nivel mundial, y pedir que se metan a estos delincuentes en prisión. Solamente eso. Con eso se arreglaría todo. Así es, somos divinidad, por lo tanto, eres intocable, bella alma. Y si tú realmente pones tu divinidad en la acción, no siempre es de hacer, sino de ser esa versión más elevada de ti mismo y realmente permitir que las cosas sucedan y caigan, tienes una fuerza imparable, imparable, donde no necesitas dar ni gritos, ni sombrerazos, ni madrazos. O sea, realmente solo necesitas ser y posicionarte ahí, ahí donde estés. Entonces el camino se abrirá solito. ¿Por qué? Porque si tú paralizas un país, créeme, todo el mundo va a colapsar. Claro, es que colapsa todo. Es que esa es la fuerza más grande que se tiene ahora mismo, quedarse en casa. Y mira tú, que lo hicieron cuando lo dijeron ellos y no claro. Son capaces de hacerlo ahora. Que eso es lo inaudito, ¿no? O sea, cuando el gobierno dijo todo el mundo se queda en casa, todo el mundo se quedó en casa. Ahora que quedarse en casa sería la solución para salvar al pueblo, ahora la gente no se queda en casa. No, no, no terminan de enterarse. Entonces, bueno, me da mucha pena, la verdad. Pues, bellas almas, espero que te haya gustado este programa. Te invito a que le des me gusta, te invito a que compartas con más personas esta información porque les va a venir muy bien y siempre nos vas a estar ayudando y apoyando constantemente. Arlequín, hubo personas que me dijeron que habías tenido problemas con el canal y efectivamente tuviste ahí un problemita, pero ya está ad hoc todo, ¿verdad? Se restauró y ahí estamos también. Al final me voy a quedar en casa yo también para que no me lo bajen más el canal. Calladito y quietecito. Sí. ¿Ustedes se imaginan a Arlequín calladito y quietecito? Bueno, yo no. Pero bueno, ya está restablecido su canal, ¿eh? Así que hubo ahí un problema. Estamos moviendo cosas porque
lógicamente, de pronto nos meten nuestros sustitos, pero pónganle me gusta, suscríbanse a los canales. Arlequín We Are One es su canal y sigue activo. Arlequín We Are One, Telegram. En Telegram, Arlequín We Are One, y en YouTube, Arlequín Game Over. Ah, ok. Arlequín Game Over en YouTube y We Are One en Telegram. Síganlo en cualquiera de las dos plataformas porque él está activo. Pues mil gracias, Arlequín, ¿eh? Gracias Estamos. a ti, tesoro. Que te vaya bien en tu gira. ¿Cuándo termina? Terminamos a mediados de, como para el 20 de marzo, ¿eh? Y ya regreso a México como para primeros de abril. Pues va a llegar más delgadita, va a llegar más refinadita, va a llegar perfecta, va a perder kilos con esta gira. Sí, porque Apúrate. la verdad es mucho trabajo, pero estamos muy contentos. A mí me ha dejado matado esta última. Yo he llegado aquí a casa, pero con una. Me he tirado 2 días que no he salido ni a la calle. Me he tirado 2 días arreglando la casa y descansando. No he Es querido ni que salir. es muy agotador. La gente no lo cree y les es muy fácil decir, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Pero es muy, muy, muy cansado. Así que, Me pues, saluda, Jaume. claro que sí. Te mando un abrazo de mi corazón al tuyo y bendiciones para todos, bellas almas. Nos vemos pronto.